Hola, hola, buenas noches. Hola, Rosy, ¿cómo estamos? Gracias a Dios, bien, esa. Bien, bien, gracias a Dios. Viendo aquí que todavía faltan varios. Hoy no pueden decir que es por lo de la MIR, ¿verdad? Hoy no sé qué excusa tienen para. Siempre la misma, ingeniero. Hoy es viernes chiquito para algunos, por eso es que no están. Vamos a ver si hay. Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlita. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a ver si vamos comenzando. Pues solo recuérdenme si nos quedamos pendiente con algo. Hoy toca este el tema, que es la consolidación. Solo yo sé que estuvimos haciendo lo de el último gráfico, pero lo que no recuerdo si terminamos con lo de ¿cómo se llama? La protección de la hoja. Anoche estaba. Hola, buenas Sí, noches. sí. Llegamos hasta la protección. Sí, pero Protección, cliente. protección de celda de los datos, pero la hoja en general toda, ¿no? Ajá, no, el de la hoja, de la hoja. Vale, ahorita voy a ver si se la hago. Creo que aquí lo tengo. Vale. Vamos a terminar. Es que de la hoja. Y es que ya no sé si hacemos. Ahorita estoy abriendo el archivo, quiero ver. Vaya. Veamos entonces. Vaya, llegamos hasta acá, ¿verdad? Los vínculos sí los terminamos. Los vínculos sí los hicieron ustedes también, ¿verdad? Sí, todo esto. Lo único que nos quedó fue lo de la protección de la hoja. Ok, vaya. Terminemos lo de la protección entonces. Vimos cómo proteger. Al final sí vimos cómo proteger, sí, porque aquí lo veo que no está. Entonces, sí vimos cómo proteger la hoja dándole acá, quitándole o haciendo la opción de ocultar las fórmulas para que no se vean ninguna de ellas. Y la otra que está, en la que vamos a seguir trabajando con este mismo de líneas. Ya le voy a pasar el archivo con el que vamos a trabajar hoy. Le voy a poner acá, vamos a revisar, desproteger. 1, 4, ok. Vamos a ver qué le ponemos. Todo esto ya no necesitamos hacer nada porque ya habíamos aplicado, ¿verdad? Quiénes eran cuáles celdas eran las que iban a estar desprotegidas y todo eso. Entonces, vamos ahora nuevamente acá. Proteger hoja. Nos aparece esto. Entonces, para tener una protección de manera que si usted no se quiere estar complicando en ir primero a ver si está protegida, y si está oculta o ponerle oculta y todo eso, entonces lo que puede hacer nada más es esto, venir a decirle esto, que no permita la selección de celdas bloqueadas. Y lo único que va a hacer es dejar que puedan seleccionar las celdas desbloqueadas, lógicamente, porque es donde van a ir los datos, donde se van a ir cambiando esa información, ¿verdad? Entonces, acá lo que vamos a poner nada más, la super mega clave que tenemos, y ahí está. Entonces, me quiero posicionar en cualquier celda, no voy a poder, ¿ve? Solamente en las que están desbloqueadas puedo yo tener acceso ahí. Si no, ¿ves? Ahí puedo cambiar y se me cambia todo. Me cambia la fórmula de promedio, me cambia el gráfico también. Pero cualquiera que yo quiera, cualquier celda que yo quiera tomar acá, aunque me quiera ir a ella, no puedo. Solamente, propiamente, las propias celdas que hemos dejado desbloqueadas. Entonces, esa es otra forma que es más sencilla para que usted la pueda aplicar. Luego está la hoja. Perdón, la opción de proteger el libro. Para la protección del libro, y ya medio creo que les decía ayer también, sí debe de tener usted en cuenta que si este archivo lo va a manejar alguien más, entonces usted puede protegerlo de dos maneras. Vamos a ver, primero, si yo le doy protección al libro acá, otra vez le vamos a dar la misma clave, 1, 2, 3, 4, la vuelve a pedir, me da 1, 2, 3, 4 otra vez. Si ustedes ven acá, yo puedo. Bueno, aquí ya tengo lo mismo que no podía mover. Me voy a la otra.
a la otra hoja y vean, aquí sí puedo posicionarme porque esta hoja no está protegida, ¿ve? Esta hoja no la dejamos protegida, las demás también están desprotegidas. Solo habíamos puesto la protección de la hoja. Ok, entonces hay cosas que no se van a poder hacer acá para cuando usted quiera hacer eso. No, hay opciones que quedan deshabilitadas, pero para la clave que necesita tenerse cuando usted quiera enviar algo o enviar este archivo, eso nos vamos a archivo y aquí tenemos la opción de, ¿cómo se llama? Está, vamos a ver dónde que está, ya me perdió la información. Aquí en la opción de información, aquí tenemos proteger libro. Y entonces aquí tenemos las opciones para poder proteger o desproteger. Pero si nosotros queremos poner el password o la clave, ustedes lo pueden hacer de una sola vez si quieren ahí. Nos vamos a guardar como, le vamos a dar a examinar para que nos aparezca esto. Esto es lo que me interesa que aparezca, ¿ve? Cuando tenemos esto acá, ahí está el nombre del archivo, ahí está el tipo el formato que es el que viene por defecto, nos lo vamos a cambiar, pero se van a ir ustedes acá donde dice herramientas y ahí le va a aparecer opciones generales, esta que está cambiando. Otra vez, cuando le dan guardar como y le dan todo eso ya para ponerle el nombre o a dónde lo va a guardar, aquí abajo aparece herramientas. Le da clic ahí, opciones generales, y aquí tenemos las dos opciones. Dice contraseña de apertura y contraseña de escritura. Entonces, si usted quiere enviar este archivo para que alguien solamente lo pueda verificar, lo pueda leer, lo pueda revisar, entonces le pone contraseña de apertura. Ahí si quieren pueden ustedes hablar, a guardar, perdón, este archivo con otro nombre, si quieren, para que hagan la prueba. Le ponen una contraseña de apertura. Envía ese archivo. Quien recibe, para poder abrir el archivo, debe de tener esta clave que usted le ha dado acá, que usted le ha colocado. Entonces tiene que pasársela. Pero usted puede también tener contraseña de apertura y contraseña de escritura. Si esa persona solamente quiere que usted que lea nada más que verifique el contenido, solo le da la de apertura, pero no va a poder hacer nada, no va a poder modificar. Para poder modificar, entonces usted tendría que darle también la contraseña de escritura, si es que así fuera. Entonces, al colocar usted eso, ya lo tiene y se la da a esa persona a quien se las está enviando. Entonces, ahí es donde usted está haciendo la protección ya del libro como tal. Y cada una de las hojas siempre va a quedar protegida si es que así lo ha dejado. Pero para las hojas tendríamos nosotros que venir aquí a decirle, bueno, yo quiero que estas, que no se mueva, que no toque nada de esta, entonces la deja así. Digamos en este, el del menú principal, nos vamos a ir a revisar, proteger hoja, le ponemos 1, 2, 3, 4, antes de esto revisemos. ¿Qué selecciones celdas bloqueadas? No, entonces la quitamos. Esta es la que viene por defecto, entonces solo va a tener seleccionar celdas desbloqueadas. Como no hay ninguna celda desbloqueada acá, entonces no vamos a tener, porque esta es una figura. Pero fíjense que aquí tenemos otras opciones. Formato de celda, eso es si se quiere aplicar. Porque esto es lo que dice, permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo que aquí están formato de celda, formato de columna, lo que puede aplicar. Insertar columnas, ta, 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 todo lo que puede hacer. Si usted le pone chequecito a esto, entonces usted está habilitando eso. Si no, no lo habilita. Entonces, si le damos aquí a aceptar, 1, 2, 3, 4. Y ahí vamos a ver, miren. De hecho, aquí lo mejor es que se coloquen ustedes, se queden colocados en una de estas celdas para que no pase esto, que se ve aquí. Como yo me había quedado colocado en esta celda, entonces ahí me quedó eso. ¿Ve? Puedo hacer, sí, buscar los vínculos, no tengo ningún problema, pero yo de ahí de mover algo de esto, no puedo. Miren, nada, 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 nada puedo hacer. ¿Ve? Solamente los vínculos. Y es lo único que puedo mover. A no ser que usted quisiera que el objeto que esté ahí o lo que usted pusiera, que lo pueda modificar, entonces le dan la opción de que pueda modificarlo. Pero ya ese es cada quien como quiera dejar. Entonces, ahí si quieren pueden ustedes grabar, guardar eso. Guarden el archivo con otro nombre para que no pierdan el original y hacen las pruebas. Esa es la protección del libro.
Voy a pasarles el archivo que vamos a trabajar ahora. Miren, al final no escribió nadie en el grupo, ¿verdad? Preguntando. Ingeniero, es que ahí al terminar una plataforma habilitan el diploma. Ah, de verdad, ahí aparece. Sí, A mí ayer me mandaron un salió. mensaje. Ah, ok. Y entonces, ¿y por qué uno ya lo tenían? A mí me mandaron un mensaje que decía que tengo que terminar todo lo que está en la plataforma en línea para lograr obtener mi certificado. Pero sí había alguien aquí, ¿verdad? Que Dice te había así, ve. ayudado. ¿Y qué es para cuando Dice, terminan ya solo lo que son quedan. los ejercicios que hay ahí? Los Un exámenes y mensaje todo. que me mandaron. Ajá, ¿qué le dice Jacqueline? Dice que solo quedan pocos días para finalizar nuestro curso. No dejen pasar esta increíble oportunidad de aprendizaje. Comentarle que pueden finalizar la plataforma de aprendizaje y descargar su diploma al instante. Si necesitan apoyo, estaré aquí para ayudarles. Ah, pues sí, cabal, lo que está diciendo. Y de que quizás cuando ya terminan la última evaluación, quizás automáticamente les habilita para que lo puedan descargar, me imagino. Que algo así ha de pasar. Sí, así es, Y va que terminándolo y sí. quita el diploma. Sí, porque eso es lo raro, porque si a uno le habían llegado y a otro no. Puede ser, entonces por eso, todo lo que lograron ya terminaron. Bueno, entonces ya saben ustedes. De hecho, el sábado creo que van a revisar, ¿verdad? Van a revisar el avance que tienen, que debería de estar ya para el día. Yo no recuerdo, por ahí vi el mensaje que decía, no sé si va a ser mañana o el sábado que van a revisar el avance y tiene que estar terminada la sección 3, hasta la sección 3. Bueno. Estamos entonces. Bueno, entonces ya me sacaron de duda también ustedes porque yo no sabía cómo estaba ahorita eso. Bueno, vamos a irnos a la hoja. No sé si tienen alguna consulta de lo que acabamos de terminar. Ya, como solo es un día lo que tienen, va a ser bien difícil que puedan haber estado haciendo ustedes o traveseando lo que vimos ayer. Los videos están siempre quedan en el mismo día. Gracias a Dios, ahorita no tengo ningún problema, siempre quedan el mismo día. Antes de las medianoche ya está subido, ya está procesado y ya ustedes lo pueden ver. Ok, ya les pasé el archivo, solo confírmenme si ya lo tienen, por favor, este. Sí, ya lo Sí. descargamos. Ok, Carlita, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a trabajar ahora con lo que es la parte de la consolidación de datos. La consolidación de datos, eso es parte de un todo que es el análisis de datos. Todo eso lo vemos acá en la pestaña Datos y está dentro de la cinta de opciones. Ven ustedes acá que nos aparece ese grupo que dice herramientas de datos, previsión, esquemas, análisis. Todo esto forma parte del análisis de datos, hasta los filtros y el ordenamiento. Hoy vamos a ver el consolidado. El consolidado, si ustedes no les aparece ahí el nombre, solo diríjanse aquí a ver este icono que está ahí. ¿Ven? Ahí dice consolidar. Tiene que aparecerles ahí. Solo ubíquenlo donde están mientras les explico cómo es que funciona esto. Como acá, para poder entenderlo un poco mejor, tenemos estos cuadros pequeños. Ahí no vamos a tener tanta información ahorita, pero esto es la base para cuando ustedes lo aplican ya a cuadros mucho más extensos, mucho más grandes. La consolidación de datos se pueden dar de tres maneras. La consolidación puede ser por categoría, por posicionamiento y puede darse también o crearse a través de fórmulas 3D. Yo creo que también ya en algún momento les he preguntado quién ha trabajado con fórmulas 3D. Y posiblemente sí lo ha hecho, pero no sabe cómo se llamaba eso. Ok. En el caso del consolidado o la consolidación de datos por categoría,
No hay problema donde se encuentre. De hecho, lo tenemos ahorita en la misma hoja. En la misma hoja tenemos estos cuadros que son los que nos van a servir de apoyo para poder hacer un consolidado. ¿Necesitan siempre estar en la misma hoja? No. Usted lo puede tener en diferentes hojas y hacer un consolidado por categoría. ¿Y por qué se llama por categoría? Por lo que vamos a ver ahorita. Empecemos. Hay tres cuadros acá que está uno para suma, promedio y el máximo. Vamos a ponernos acá en el que dice suma. Importante, así como cuando usted va a saber dónde va a aplicar la fórmula, tiene que estar posicionado en la celda. Aquí también debe estar posicionado en la celda donde quiere que se aplique el consolidado de la información. Entonces estoy posicionado en esta celda. Voy a la pestaña datos. Me voy al grupo de herramienta de datos. Y luego nos vamos acá a consolidar. Ahí cerca de donde teníamos la validación de datos. Aquí arribita está de consolidar. Y le debe de aparecer este cuadro. Para que no se me vayan quedando, me avisan si a alguien no le aparece algo y así me detengo y los espero. Voy a tratar de ir despacito para ir haciendo y que no se me quede nadie. En la parte superior, aquí están todas las funciones que se pueden utilizar. Ven, suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, cualquiera de esas podemos utilizar. Entonces, solo decimos ahí cuál queremos y después en esta parte de acá dice la referencia. La referencia es las celdas que vamos a tomar nosotros como base para poder crear el consolidado de información. Y todas estas van a ir apareciendo en la parte inferior. Entonces, voy a empezar con esto. Voy a posicionarme aquí en referencia y voy a hacer clic a esta. Si quieren, si me van siguiendo, vayan ustedes también haciéndole clic ahí, donde están los 10.000. Le vamos a dar agregar. Los valores tienen que ser los mismos. Aquí no cambian, así que son los mismos los que vamos a tener todos. Nos vamos al siguiente, que sería este de 1500 de la sucursal 2, y le damos agregar. Ya nos aparecieron acá las dos. Hay un tercero, entonces nos posicionamos acá y le damos agregar. Ahí están los tres. ¿Ve? Tiene que aparecerles así a ustedes también. Espérense que se me cerró esto. Ahí está. Perdón, ingeniero. Mándeme ese quien. ¿Cuál fue lo que le seleccionó? El 10.000, abajo el B, Ah. el 2.500. No, ah, no, lo siguiente, recto. Este, este, El de este. arriba. Ajá. Este 10.000, después 1.500 y después el de 1.000. Ok, gracias, gracias. Acuérdense que a cada S tiene que irle poniendo a agregar, ¿verdad? Agregar. Y al final aquí abajo tiene que aparecerle los tres esos. Una vez ya lo tengan esos ahí aplicados, que les va a salir igualita, como yo lo tengo, console-bajo, KT, que es el nombre de la hoja en la que estamos. Le damos a aceptar de 3, 3. ¿Qué me pareció 3? Vamos a ver. Ah, es que le dije recuento, por eso me puso 3. Aquí ve esto, porque me quedé en recuento. Entonces, aquí nada más me está contando la celda que seleccioné, esta, esta y esta. Entonces, son tres, por eso me pone eso. Pero no hay problema, le cambiamos acá. Le voy a cambiar suma. Vean ustedes, verifiquen esa, la función que tienen, en este caso que sea suma. No voy a cambiar nada más porque voy a utilizar esto. Le doy a aceptar y debería de darles el mismo dato a ustedes. Los 12.500. Eso es lo que debería de aparecerles ahí. Sí, eso me dio. Sí, ¿verdad, Carlita? Ok. Verifiquemos si es cierto. Seleccionamos esto, seleccionamos esto, seleccionamos esto, que son los tres. Ahí están, ¿ve? 12.500. Y es el valor que nos está apareciendo acá. Es el consolidado que estamos haciendo. Me van a decir, puede ser que no creo ustedes que lo piensen así, pero me ha salido de repente alguien que me dice. Ah, pero esto a ese mejor le hago igual, es decirle igual suma esto, esto, esto y esto. Sí, es cierto, pero si lo vemos desde el punto de vista que lo estamos haciendo en la misma hoja. Pero esto nada más es para efectos prácticos que se vea cómo se aplica, ¿verdad? Que ya en la realidad es lógico, para poner algo como esto no va a venir a hacer todo este proceso, ¿eh? No va a ser igual el suma y ya se siente. Estamos pensando que cada una de estas representan X cantidad de hojas y está ya en la hoja, ¿qué? 25 y desde ahí está haciendo el consolidado. Aquí lo estamos haciendo ahí para entender. Ok, vaya, ahora ese es solamente para el producto A, ¿verdad? Que es el que hemos aplicado acá.
Pero ahora yo quiero tener los cuatro productos, producto A, B, C, D. Ok, primero, acuérdense, tienen que estar ustedes posicionados en la celda en donde se va a aplicar eso. Regresamos nuevamente al consolidado. No me sirve esto que tengo ya acá. Esas referencias no me sirven porque ya la apliqué acá. Entonces, vamos a eliminarlas. Seleccionan y eliminen todas, que no quede ninguna. Porque la referencia que hemos hecho solamente ha sido para cada una de esas. Entonces, ya eliminadas, verifiquemos que la función sea suma, porque es suma lo que queremos tener. Vámonos a referencia nuevamente y hoy vamos a seleccionar todos los valores, desde 10.000 hasta 6.000. Esos. Agregar. Luego, de 1.500 a 4.500. Agregar. Y por último, de 1000 a 6000, agregar. Ahí están. Miren que las referencias son diferentes las que nos aparecen ahora a la primera que habíamos hecho, ¿verdad? Por la selección de celdas que acabamos de hacer. Ok, ya tenemos eso, solo verifiquemos bien las referencias, veamos que la función sea suma y le damos a aceptar. Y debería de darnos todos esos valores que están ahí. El primero, que sí ya nos había salido, que era 12.500, verifiquemos el otro si quieren. El segundo, que sería para el producto B. Este y este nos da un total de 10.000, justo lo que nos está dando ahí. Siguiente, este y este nos da un total de 11.000 y es el valor que tenemos ahí. Y por último, estos tres, 16.500 y es justo lo que tenemos ahí. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Okay. Sí. Gracias. Va, ya tenemos ahí entonces el de ventas. Vamos ahora a aprovechar a hacer el otro, el de promedio. Veamos. Acuérdense, tenemos que estar posicionados en la celda donde se va a aplicar. Vamos a la consolidación de datos. Y acá voy a cambiar algo, voy a eliminar. No, porque como son los mismos valores que yo quiero utilizar para el consolidado. Entonces, yo las referencias ya las tengo, que son justo los valores de cada uno de estos. Entonces, aquí lo único que voy a cambiar va a ser la función, que yo lo que quiero acá ahora es el promedio. Entonces, ponemos ahí promedio, le damos a aceptar y nos debe de dar esos valores. Revisemos. Voy con el primero. Este y este, ¿cuánto me da de promedio? 4166.67, que es lo que tengo ahí. Segundo, este y este, el promedio que me da 3.333.33, que es justo ese. Voy a ir al último, este y este, promedio 5.500, es lo que tengo ahí. O sea, sí está funcionando y me está haciendo el consolidado de información que yo estoy buscando. Vale. Apliquemos el otro, el máximo. Otra vez, voy a posicionar acá, consolidado, voy a utilizar los mismos, no me afecta acá, los necesito para poder aplicarlo. Lo único que voy a hacer es cambiar la función y decirle que quiero saber los valores máximos de cada uno de ellos. Le doy a aceptar y ahí tenemos. Del producto A me dice que es 10.000, 10.000, 1.500, 1.000, sí, son 10.000, el valor máximo. El segundo, 5.000. 2.500, 5.000 y 2.500, 5.000. Tercero, 4.500, 4.000, 2.500, 4.500, también estamos bien. Y en la última que son 6.000, 6.000, 4.500, 6.000. Hay dos, 6.000, entonces es el valor máximo que tenemos. Ahí nos ha funcionado con todos sin ningún problema. Nos está dando todos. Ahora bien, ya tenemos el cuadro, ¿verdad? Ya tenemos los cuadros hechos acá y ya lo tenemos ahí con el formato y todo lo demás. Pero esto, como me dice que es por ¿cómo se llama? Un consolidado por categoría, apliquémoslo como tal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es seleccionemos todos los valores incluyendo el encabezado de ventas. Eliminemos todo, que solamente quede suma, promedio, máximo. De ahí todos los valores, incluyendo el rótulo de ventas, eliminémoslo. Que nos quede así.
Ok, ya teniendo eso, entonces nuevamente vamos a comenzar. Nos vamos al consolidado. Nos va a seguir apareciendo la selección que ya teníamos. No nos va a servir. Estas referencias no nos van a servir, así es que las vamos a, bueno, las podemos eliminar. Sí nos pueden servir, sí nos pueden servir, porque vamos a, no, no, no nos sirven, nos vamos a eliminar, porque vamos a ser diferentes. Eliminémoslo todo, porque solo habíamos seleccionado los datos. La función que nos pide acá es la suma, entonces vamos a poner suma y ahora la referencia la vamos a hacer así. Vamos a seleccionar esto. Ventas, agregar. Hoy sí, vamos a poner el encabezado. Agregar, agregar. Ahí estamos. Y antes de darle a aceptar, le vamos a poner acá fila superior. Pongamos el chequecito a la fila superior. ¿A dónde? Dígame. Hola, Es que hola. no puedo eliminar todo de un solo y empecé a eliminarlo poquito a poquito, ¿Y entonces por desde ahí qué, me Jacqueline? Vamos, y puede compartir, Jacqueline, para verlo. Espera, me quiero ver, me voy a quitar de acá. Vaya, ahí está libre. Dinero, perdón, que lo que estaba sumando ahí, porque lo estaba borrando, no lo alcancé a ver, sumar, ¿qué va a sumar? Borremos todo, entonces volví a poner sumar, Ajá, va, y sumar, ahorita, ¿qué producto? todo, todo, ahorita, así como ve la pantalla ahorita de Jack. Luego pequeña, Así lo voy que a hacerlo vamos, grande sí, ya. es que no se alcanza a ver, vaya, que ya no tiene los datos, ¿verdad? Ya se eliminaron, Jacqueline. Según lo que veo, ya no tiene, bueno, por lo menos lo que alcanza a ver. Vámonos entonces al consolidado, vaya a ser la opción de consolidado. Ahí como tienen que estar manejando el teléfono y el mouse, le va a costar más. Va, consolidado, entre las opciones. Datos, pestaña datos, Jacqueline. Pestaña datos. Vaya, elimine todas esas, vaya seleccionando cada una y la va eliminando. Ajá. Ok, perfecto. Vale. Mueva esa ventana, hágala para abajo, porfa, para que nos quede libre para poder hacer las selecciones. Son de las veces que dos manos no nos alcanzan, ¿verdad, Jacqueline? Para nada. Es que no tengo Vale. ni mouse, estoy solo con el teclado. Ah, peor todavía. Ahora sí, está complicado. Sí. Vaya, póngase donde está la referencia. Igual aquí Ezequiel, por si se quedó ahí. Hagan la selección, la función que tiene suma ahorita, ¿verdad? Sí. Y estaban ubicados, ¿están ubicados dónde? En la celda donde estaba ¿Dónde antes estaba ventas. la letra de suma? No, pero Sí, no ¿dónde solo estaba suma. venta? Ah, ok, vaya, estamos bien entonces. Vaya, hoy seleccione desde No, ¿dónde ventas. estaba venta? Ajá, ok. Vaya, ahora seleccione la prim Hacia del abajo. el primer cuadro, pero donde están los datos, donde están los datos de ventas de allá del cuadro del primero, que es la sucursal 1, hasta el último. Ajá, ¿Y? desde ventas, ajá, desde ventas hasta el último valor, que es el de 6.000. Okay. Ok. Y le doy subir. Subir. Agregar. Agregar. Vaya. Ya le apareció allá en el cuadro. Sí. Ok. Hoy haga lo mismo con la sucursal 2 y la sucursal 3. Tiene que seleccionar cabal justo desde el Okay. encabezado de ventas hasta el último valor. Vaya. Hágale y ahí si Bueno. tiene problemas me avisa.
Vaya, Ezequiel también ya lo hizo así, ¿verdad? Correcto, gracias. Vaya, entonces nuevamente me posiciono acá. Aquí es donde estaba el rótulo de ventas. Me voy a la el consolidado. Suma, ya está. Ya, ya lo había seleccionado, ¿verdad? Ya lo tenía. Entonces acá solo le damos el chequecito donde dice fila superior y le damos aceptar y tiene que aparecerles eso ahí. Ya tiene que aparecerles el ¿cómo se llama? El rótulo de ventas, el encabezado este de ventas, con los valores de la suma de cada uno de ellos, que fue lo que habíamos hecho al principio, pero sin poner esto. Vámonos al promedio y vamos a hacer lo mismo. Nos posicionamos donde estaba ventas, consolidado. Ahora es promedio lo que vamos a utilizar. Las referencias van a seguir siendo las mismas. Siempre que tenga el chequecito de fila superior, le damos a aceptar. Y por último, el de máximo. Consolidado, máximo, y ahí aceptar. ¿Ve? Son los mismos valores que nos habían dado anteriormente, pero hoy sí ya estamos aplicando el consolidado por categoría, que le estamos diciendo cuál es la categoría que estamos con todo el rótulo que le estamos poniendo ahí. Y ya nos apareció ventas de suma, las ventas de los promedios y el valor máximo de todo, de cada uno de estos. ¿Y les dio? Sí, correcto. Muy bien, Sí, gracias, sí, Helen. Vale, vamos a la sí. hoja. Ok. Aquí ni modo, va a tener que trabajar doble, triple. Otra vez seleccionemos y eliminemos los valores que tiene ahí. Otra vez consolidado. Eliminemos esto, no nos va a servir esto. Eliminémoslo. Y vamos a comenzar nuevamente. Hacemos función suma. Y ahora la referencia que vamos a tomar va a ser, bueno, primero ver dónde nos vamos a posicionar, ¿ves? No nos olvide eso. Hoy nos vamos a posicionar a la de izquierda de donde nos posicionamos en la anterior, donde estaba ventas, acá a la izquierda, que sería el lugar donde aparece la palabra de sucursal. En este caso, sucursal 1. Entonces aquí, en esta, en la primera celda amarilla de la izquierda, ¿okay? Consolidar. Referencia, vamos a seleccionar todo, todo el cuadro ahora. Todo el cuadro, agregar. El segundo cuadro, agregar. Y el último cuadro, agregar. Pero ahora le vamos a dar, antes de aceptar, le vamos a poner el chequecito donde dice columna izquierda, porque son las dos categorías que tenemos, tanto en la fila superior como en la columna izquierda, que son los rótulos que ya se tienen de fila y columna. Le damos a aceptar y ahí nos va a aparecer ya todo, ¿ve? Lo mismo vamos a hacer acá. Nos posicionamos en esta celda. Nos vamos al consolidado. Nos va a seguir sirviendo la referencia. Solo cambiamos la función que sería promedio. Chequecito ya los tiene. Aceptar. Y por último, el máximo, consolidado, función máximo, aceptar y ahí está. Puede hacerlo por fila, por columna o por fila y columna a la vez, o puede usted nada más poner los datos como tal para la consolidación. Cualquiera de esas formas es aplicable. Vale, ¿se quedó alguien o vamos bien? Aquí no hay donde perderse, solo tienen ustedes que estar seguros primero de dónde van a estar posicionados. Porque a partir de ahí ustedes van a ir a ver qué referencias van a ir a tomar. Si usted ya tiene armado su cuadro, entonces solo toma la referencia de los valores, ¿verdad? Ahora, si no tiene armado cuadro, no tiene filas, no tiene columnas, entonces toma todo, si así lo quiere. No hay ningún problema por eso.
de lo que hemos hecho, deberían de tener los mismos valores que yo tengo acá, deberían de tener ustedes. Va, nadie se ha quedado. Vale, sigo entonces. Hay algo que en la consolidación de datos debe también usted tomar en cuenta. Cuando se hace la consolidación de esta manera, así como lo estoy haciendo, vean ustedes que acá, si nosotros cambiamos, por ejemplo, voy a cambiar este valor, 1500, le voy a poner 3500. No me cambia. No me cambia nada de la consolidación que yo he hecho anteriormente. Voy a ir a la otra, 2750. No me cambian los valores. Cuando usted hace un consolidado como el que acabamos de hacer, si usted a las tablas o a los cuadros originales le cambia un valor, no va a tener ningún cambio. Usted no va a ver ningún cambio en el consolidado de datos. Pregunta, ¿quiénes de ustedes han trabajado con esquemas o por lo menos saben lo que es un esquema? Yo no. Jacqueline, no. Ok. En mi caso no, y creo que nadie, por lo visto. Cabal. Vale, ok. Es que pasa que el esquema tendría que explicarles acá que ese es otro tema, pero no se ve aquí en este. Es que el esquema es parte del análisis de datos. Solo que pasa que el esquema, déjenme ver si tengo algún archivo aquí rapidito que les pueda mostrar en lo que ustedes están terminando eso. Lo que sucede es que cuando ustedes quieren que eso se haga el cambio, entonces hay que aplicarlo. Bueno, no hay que aplicarlo. Sí hay que aplicar una opción, pero él automáticamente lo convierte en un esquema. Pero quiero explicar, por lo menos quiero enseñarles cómo queda un esquema. Bueno, déjenme ver si lo tengo aquí rapidito alguno. Vale, aquí tengo uno. Se lo voy a mostrar así rapidito para que lo vean, para que me logren entender. Vale, están viendo este cuadro donde tengo, están un montón de datos aquí, de meses, si hay vendedores acá, productos. Tengo dos hojas acá que es parecida, una donde tiene datos, todos los valores y en esta donde no tienen. ¿Sí se ve? Sí. Ok, vale. Entonces, lo que pasa es que para hacer un esquema, usted necesita tener esto, necesita tener valores acá. Ah, no tengo uno hecho. Voy a ver si puedo hacer esto rápido. Vaya, voy a hacer esto, aunque no sean los valores que necesito, pero. Vaya. Esto es esencial en la creación de esquemas. Si no se tiene esquemas acá, perdón, si no se tiene fórmulas, no puede crear un esquema. Vamos a ver, lo voy a pegar yo solo acá. Y aquí. Vamos a ver copiar. Vamos a ver. Creo que todos los copié. Si no. Vale, digamos que tengo esto, todo esto acá. A ver si me funciona porque ya de rápido lo estoy haciendo. Cuando usted hace un esquema o quiere crear un esquema, eso es como que fuera, tuviera toda esta tabla de datos, este cuadro de datos acá, se van siempre en la parte de esta de datos y aquí nos vamos donde dice autoesquema. Esto es un esquema, ¿ve? Esto es lo que hace un esquema. Lo que hace el esquema es que le divide por columnas y por fila los datos que tiene. Entonces, con esto usted dice, viene siendo como un filtro al final.
Si ustedes se fijan, aquí tienen estos cuadritos que van 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Estas son las divisiones que tiene tanto de filas como columnas. Usted dice, bueno, yo quiero ver solamente esto. Entonces lo que le hace ahí es, se puede decir como un filtro, es un esquema que tiene filtros. Usted solo dice, bueno, aquí yo quiero que tener el total de todos, o quiero tener acá los totales nada más de los vendedores. Pero usted acá y dice, bueno, yo quiero tener los totales de los vendedores, pero por cada mes, o lo quiero nada más por trimestre, o lo quiero también acá, quiero saber los productos de cada uno. Eso es un esquema. Entonces, cuando usted viene y en la consolidación de datos quiere que el valor que usted cambie, porque esos valores que van a tener en esa hoja van a cambiar y quieren que se vea reflejado, entonces aplican la otra opción que les voy a mostrar acá. Por eso es que les mostré ahorita lo del esquema, para que tengan idea de qué es. Para hacer eso, tienen que aplicar esto, ¿ves? Crear vínculos con los datos de origen. Entonces, lo que va a hacer, esto, lo ideal es que usted lo haga en una hoja separada. Lo que les decía, esto, la consolidación por categorías, no necesita, no necesariamente tiene que estar en la misma hoja. Aquí, por cuestiones de que sea más fácil entenderlo, estamos poniendo acá, pero esto puede ser en diferente hoja. Y cuando usted crea la consolidación de datos, pero quieren que los datos se vayan actualizando, entonces le dan esta opción donde dice crear vínculos con los datos de origen. Cuando usted le da esta opción y se crea, lo que va a crear es una hoja con la consolidación, pero que le crea un esquema a la vez. Y ese esquema le permite también que usted pueda hacer juego y cambiar las opciones que tiene. ¿Debo tener la misma estructura o igualito el cuadro de todos los donde tengo los datos para hacer un consolidado por categoría? No, no necesariamente. Pero en este sentido, usted puede tener, por ejemplo, en una hoja donde tengamos sucursal 1 y tenga producto A, B, C, D. Pero puede ser que en la otra hoja tenga la sucursal 2 y tenga A, B, C, D, E, F. Y después en la otra A, B, C, D, F, G o la B y C no la tenga. Lo que sí tiene que tomar en cuenta es que a la hora de hacer la referencia para los consolidados, tiene que seleccionar todos esos, justo los valores que usted necesita para poder aplicarlo. Si es así, entonces no hay ningún problema. Que aquí tenga menos productos, aquí tengo más productos, aquí tengo menos productos o tenga otros productos. Siempre y cuando cree el consolidado, haga la selección o la referencia de las celdas que se necesitan, entonces se lo va a aplicar en el esquema que le va a sacar. Y entonces ya teniendo los esquemas, ya le va a aparecer producto A, B, C, D, E, F, G, o hasta donde llegue, aunque no todos los cuadros tengan todos los productos. No sé si me explico más o menos con esto. Pero es otra forma de cómo poder hacer la consolidación de datos por categoría. Por categoría se hace así. No necesita usted que tenga exactamente lo mismo, pero sí por lo menos que tenga parte de esa estructura, como les digo. Puede tener diferentes productos, puede tener los mismos, pero tiene que hacer en la selección de las referencias, ahí sí tiene que tomar en cuenta eso. ¿Okay? Vale, vámonos con el siguiente. Si logramos ya comprender esto, yo necesito ahora que me apliquen ustedes esta consolidación de datos, siempre por categoría. Yo necesito que aquí me aparezcan los vendidos, la suma de los vendidos de estos cuatro cuadros que tenemos acá. Necesito que aquí apliquen los valores mínimos o el valor mínimo del precio unitario de los cuatro y aquí me aparezca el promedio del precio unitario también de estos cuatro cuadros. Vaya, traten de hacerlo ahorita ustedes y me dicen terminado. O me lo mandan ahí con captura para saber qué valores les da. En la pestaña 3, ¿verdad? Es que estaba ahí, ahorita veo el cuadro que nos estaba mostrando de No ejemplo. lo he cambiado, perdón, perdón.
Gracias. No me acordaba, perdón. Va, entonces aquí les decía la suma, aquí tiene que ser los vendidos, la suma de todos los vendidos de cada cuadro. El mínimo del precio unitario y el promedio del precio unitario de los cuatro cuadros. Okay. Gracias, Helen. Perdón que no me había dado cuenta. Gracias por decirme. Buenas noches, Por una favor, consulta. dígame. Cuando uno está utilizando cualquiera de las pestañas, sea de insertar o las fórmulas o los datos, dependiendo de la opción o la fórmula que uno esté viendo, a mí me cuesta saber cómo el criterio de a dónde posicionarse, porque yo sé que varía según lo que uno esté haciendo, pero ¿en qué debería uno de pensar? ¿Cuál es la lógica para saber a dónde debo de estar posicionada? Vaya, lo que pasa es que de alguna manera, tendría que sí que conocer las, no todas, pero por lo menos parte de las funciones que tiene Excel. ¿Vale? Por ejemplo, si le dijera a usted, hay cosas, hay grupos, de hecho hay grupos completos a veces que ni siquiera uno piensa que lo podría encontrar en alguna de esas pestañas. Por decirle, si yo digo, quiero cambiar o quiero configurar la página. Página en el sentido de que yo tengo la hoja ahí, pero yo quiero configurarla, así como en Word cuando vamos y quiero que sea de esta manera o quiero que sea de esta otra. Entonces digo acá, allá cuando estaba en Word decimos tal vez diseño, ¿verdad? Pero aquí no tenemos nada de diseño. Entonces aquí lo más parecido que está, y lo que pasa es que aquí cambia también el nombre por las versiones. Se va a la disposición de página y ahí sabe que va a tener todo eso, lo que se Sí. refiere a la página. Ahora dice usted, bueno, ahora yo quiero, por ejemplo, lo de asignar, vaya, una fácil, insertar. Si nos vamos a insertar, sabe que va a tener ahí todas las opciones para poner texto, para poner gráficos, para poner formas, para poner, pero lo que les digo es, tendría usted que más o menos tener idea
del grupo o los grupos que están en cada cinta de opciones para poder saber en qué pestaña está. Sinceramente le digo, hay veces que de tanto que tiene esto, que a veces hasta se me olvida, a mí se me olvida, por ejemplo, quiero buscar algo y digo, ¿dónde qué está? Y empiezo, sí, sucede, es que a veces Ay, entonces se pierde todo. Y cuando uno tiene, y lo mismo me pasa si alguien me dice, mire, pero fíjese que yo no encuentro esa pestaña que me dice. No, pero es que mire, está a la par de insertar, por ejemplo. No, es que no la veo. Hasta que le digo, vaya, muéstremelo, quiero ver. Y ya me aparece que tiene un nombre diferente. Ay, ajá, siendo más directo pero esto. Ajá. perdón que lo Sí, dígame, interrumpa, dígame. pero cuando, o sea, eso es como para escoger la pestaña según lo que uno va a hacer, ¿verdad? Que si, como usted dice, más o menos depende de lo que uno quiera utilizar, será o datos o insertar, eso entiendo lo que me está diciendo y que a veces hay que ver qué puedo yo utilizar según lo que yo esté necesitando. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de las gráficas, yo sé que hay que ponerse en un lugar en particular para poder darle el clic al tipo que uno va a hacer, dónde se posiciona uno, pero en la tablita que uno tiene. Ah, ok, vale. Si somos para ser específicos, como usted dice, en del gráfico. Para el gráfico, Ajá. usted sabe que necesita una serie de datos para poder hacer Ajá. eso, ¿verdad? Entonces, en el caso específico del gráfico, usted debe de tomar, por ejemplo, esto, todos esos valores que están ahí, porque para el gráfico usted le aplica de un solo acá los encabezados. Y usted le pone los encabezados, toma esto y toma esto. Ya con eso usted tiene la base, esta basecita de datos para poder crear el gráfico. Ajá, entonces es que digamos en el gráfico se selecciona, digamos, toda la base que yo tengo para poderla, digamos, arrastrarla al gráfico, digamos. Sí, porque esto va a tener problema, a ver si usted hace esto. Ve, porque usted acá ve desde dónde lo estoy tomando. Aquí me voy desde Sí, trimestre, aquí le doy sí. y le pongo gráfico este. Aquí me apareció, pero si ustedes se fijan, y ya le voy a decir lo otro que me aparece, me está tomando esto, ve. Y entonces, aunque en este caso Ajá. no tenemos mayor dificultad, pero ve, si yo le digo, bueno, esto yo no lo quiero de acá, y de hecho me lo está tomando todo de acá. Pero no sé si alcanza a ver que este lado no me está Sí. tomando nada. Aquí no se Sí. selecciona nada. Entonces, vale, si fuera así, ahora les digo a veces, hagan ahora un gráfico nada más para los precios unitarios. Entonces, fíjense, yo hago la selección de este y después hago la selección de esto. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Le voy a insertar, le pongo el gráfico y ahí me sale el gráfico que necesito. Pero, ¿con qué me auxilio para hacer eso? Con la tecla control, pero esto es de las cosas que yo siempre también les digo al principio, cuando estamos viendo, por ejemplo, esto, la primer selección que se va a hacer se va sin control, pero algunos hacen control sostenido desde el principio y ustedes vienen y después quiere crear el gráfico, le va a dar este error. Error, ajá. ¿Por qué? Porque fíjese usted bien, ¿qué alcanza a ver? Que yo tenía seleccionado o estaba posicionado en otra celda que no era. ¿Ve? Fíjense, estoy acá. Y entonces, como se acuerdan que les dije, miren, tiene que para hacer diferentes selecciones o selecciones que no de celdas no continuas, usted utiliza el control, pero empiezan desde el principio con el control y el control sostenido y hacen este, miren, aquí me quedó esta seleccionada. Es Entonces, mejor manual hacerlo manualmente. es que de hecho acá manual no lo podría hacer porque son diferentes celdas en las que está. Entonces tiene que auxiliarse con el control. Pero la primera selección siempre cuando va a hacer múltiples selecciones de celda, en la primera se va sin el control. A partir de la segunda selección, entonces sí ya utiliza el control sostenido para poder hacer esto. Esas son de las cosas específicamente para el gráfico, pero como para cada cosa es algo totalmente diferente según lo que vaya a hacer. Así es donde usted tiene que estar posicionada, lo que estamos viendo ahorita. Si nos posicionamos en una celda que no es que se nos va a perder la información, pero nos va a dar el resultado a partir de esa celda.
El problema sería que usted tenga más información en ese, en esa, en ese, en esa hoja y le va a caer encima. Ese sí puede ser este problema. Digamos acá, yo me pusiera en esta y aquí le digo, ok, aquí voy a hacer el consolidado y vengo y no me acuerdo que tenía que ponerme allá y empiezo a hacer todo lo demás, me va a aplicar el consolidado a partir de acá para todo eso. Esas son de las cosas que hay que ver, pero Sí. es bien difícil porque depende de qué es la operación que usted vaya a hacer. Otra, Ajá. si le digo a usted, vaya, ordéneme los datos de esto, de este cuadro que está acá, ¿qué haría usted? ¿Qué opción tomaría? Solo para ordenamiento. Algunos toman todo esto. Porque como ya cuando estaban trabajando el gráfico, se acordaron que hay que tomar los encabezados o están haciendo una consolidación de datos, pero por categoría y están tomando esto. Entonces dice, ah, pues entonces voy a seleccionar todo esto y voy a aplicar el ordenamiento. Y Pero como entonces, depende de la pregunta, ¿verdad? exacto. Entonces aquí sí, esto ya no me interesa a no ser que usted vaya a hacer un ordenamiento avanzado. Que aquí sí le dice usted, vaya, yo tengo encabezado, pero si no tiene esto, me va a tomar esto como que fuera parte de la información. Y vengo y le dice, acá ya no me va a preguntar si es producto vendido a precio unitario, sino que por columnas. ¿Por qué? Porque no tengo acá establecido que tengo encabezado. En cambio, si le digo que hay encabezados, ahí sí, me va a poner el nombre según lo que tengo. Es que es que según la acción que vaya a hacer. Es bien difícil poder decir, vaya, vaya, sea exactamente en esta celda o en esta o en la otra. Sí. No es algo general que Okay. se tiene. Bueno, muchas gracias. Con gusto, pero igual, si hay algo ahí en lo que necesite que le ayude, me avisa. Vamos Gracias. a ver, hagamos Y este. una pregunta. Dígame, Jacqueline. Aquí estamos viendo que podemos consolidar datos de una hoja en otra. Pero de libro en libro se podría. Sí, también lo puede hacer. También se puede hacer. De hecho, ese es lo otro que vamos a ir viendo. Solo voy a hacer este rapidito y vamos a ver si me dicen ustedes si les da o no les da los mismos valores. Vamos a ver, me pongo acá. No voy a utilizar las filas, rótulos, mejor dicho, porque ya están acá, ¿verdad? Entonces nos posicionamos acá. Solo me dicen ustedes si les da lo mismo. La suma de qué sería la referencia sería este de acá, la primera, porque son de vendidos. Agregar este otro. Agregar este otro, agregar y este otro, agregar. Vale. Ninguno de estos vamos a poner el chequecito. Vale. Son los mismos valores que les dieron: 15, 13, 15, 15, 14, 22, 14. Sí. Ok, vámonos con la otra, mínimo. Ah, consolidado, ¿me sirven estas referencias? No, ya no me sirven. Entonces las eliminamos porque es. Otra celda a la que tengo que hacer referencia. ¿Qué me pide el mínimo? Ah, entonces vamos a cambiar la función a mínimo. ¿La referencia cuál sería? Precio unitario. Aquí está la primera, agregar. La segunda, agregar. La tercera y la última. Todo precio unitario. ¿Ok? Tampoco vamos a utilizar rótulos y ahí tenemos. También le dio la mínimo a esa. Sí. Sí. Ok, la última, promedio. Consolidar datos. ¿Me sirven las mismas referencias? Sí, la Sí, misma. ¿verdad? Aquí sí me sirve. Entonces, lo único que vamos a cambiar es la función y decirle que queremos promedio. Le damos a aceptar y esos son los promedios que les debería de dar. Entonces, estos son los datos que tendrían que ustedes tener ahí en la consolidación de estos datos. Este es consolidación por ¿qué? Consolidación, ¿por qué es esto que hemos hecho? Por datos. Perdón. No, ¿cómo se llama? Les dije que eran tres. ¿Cuál es lo que hemos visto ahorita? No, no me vayan a decir que no anotaron. Vamos a ver si hay alguien que. Exacto, Sarita. Vaya, ya salvó el grupo, Sarita. Por categoría. Esta es categoría. Y las otras no lo voy a hacer ahorita porque ya me van a decir que ya es noche, pero solo les voy a explicar.
El otro que es utilizando estas diferentes hojas, que es lo que preguntó también, ¿quién estaba allá? Que no sé quién me preguntó. Esta es un consolidado por posicionamiento. El consolidado por posicionamiento ahí sí tienen que estar en el mismo lugar, en la misma posición para poder crear eso. Y el otro tipo de consolidado es cuando usted aplica fórmulas 3D. Dentro de ese consolidado de utilizando fórmula 3D es donde usted puede aplicarlo a otros libros y no necesariamente solo a diferentes hojas, sino que podemos llamar a otros libros. ¿Ok? Vaya, este lo vamos a ver el lunes. El lunes vamos a ver lo que nos queda de ver eso para que vean el consolidado por posicionamiento y utilizando fórmulas 3D. Y después arrancamos con el tema que sería tablas, ya para el lunes. Jóvenes, gracias por acompañarme. Vamos a ver, hoy terminé con 23, uno menos que ayer. Espero que la otra semana no quede yo solo. Veo que va bajando, ¿ves? Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Pasen feliz noche, pasen Gracias, feliz ingeniero. Buenas semana, noches. porque no los voy a Buenas ver. noches. Semana. Cuídense. Buenas noches.